miércoles se detectaron en Hubei, China, 41 personas infectadas de algo desconocido. Presentaban un cuadro de neumonía con manifestaciones atípicas de evolución rápida. Se descartó influenza, se descartaron otras infecciones virales y el 7 de enero se dio a conocer que se trataba de un nuevo coronavirus. Los coronavirus son un tipo de virus en forma de corona envueltos en ARN. Hay diferentes subtipos de coronavirus con diferentes características y manifestaciones. Al infectar provocan principalmente un resfriado común con algunas manifestaciones puntuales: tos, fiebre, disnea y en algunos casos diarrea. Se transmite a los humanos a través de animales. El animal más conocido como portador de coronavirus es el murciélago, pero se ha encontrado también en camellos, ciervos y serpientes. En esta ocasión se reporta que probablemente un murciélago infectó a un pangolín, que es uno de los mamíferos más traficados en el mundo, y de este pasó a los humanos. El virus en el humano mutó y ahora la transmisión puede ser de persona a persona, haciendo más rápida la cadena de contagio. En años anteriores han existido otras pandemias por algún tipo de coronavirus. En 2002, la pandemia del virus del SARS, síndrome respiratorio agudo severo. En 2012 se reportó una pandemia similar, pero esta fue por el virus del MERS, síndrome respiratorio de Medio Oriente. El reservorio de este virus también es el murciélago, pero fue transmitido a las personas por medio de un camello. Este nuevo coronavirus tiene algunas similitudes con el MERS y el SARS, pero uno de los mayores problemas es que es tan nuevo que se desconocen muchas de sus características. Lo que se sabe es que su comportamiento es muy similar al virus del SARS del 2002, por eso oficialmente se llama SARS-CoV-2. Es de fácil y rápida transmisión. Por eso, en solo algunas semanas se han infectado más de 78.000 personas y ha ocasionado más de 2.400 muertes. Con esto podemos proyectar que la letalidad es del 2%, o sea, relativamente baja en comparación con pandemias anteriores. Del total de las infecciones, 76.000 están concentradas en China, pero ya se han reportado casos confirmados en otros países, lo que quiere decir que el virus está diseminando. Para evitar la diseminación y disminuir el riesgo de contagio, es necesario seguir las medidas de contención que decreta cada país, la CDC y la OMS. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Primero, ¿cuáles son los síntomas? Fiebre, tos, dificultad para respirar, pueden presentar cefalea, escurrimiento nasal, odinofagia, que es dolor en la garganta, o malestar general. Solo el 15% de los infectados presentarán signos y síntomas de neumonía o enfermedad grave que necesitarán hospitalización o ventilación mecánica. Esto quiere decir que probablemente muchas personas han tenido la infección y ni siquiera cuenta se dieron, pensando que era un resfriado común. ¿Cómo se contagia? De persona a persona por medio de esporas o fluidos que esparcimos cuando estornudamos, tosemos, no sonamos o hablamos. Se reporta que los niños sí pueden contagiarse, pero es menos probable que desarrollen una enfermedad grave, lo cual es algo positivo. Los grupos más vulnerables para desarrollar la enfermedad grave son adultos mayores o personas con enfermedades previas como sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico o enfermedades de las vías respiratorias. A pesar de eso, ya se han reportado muertes de adultos jóvenes sanos, por lo mismo todos debemos de seguir las medidas de prevención. Lávate bien las manos y recurrentemente, aunque esto no es solo por el coronavirus, es de todos los días de tu vida. Lavarte las manos de manera correcta es la medida de prevención más eficaz y económica para reducir el riesgo de contagio. Estornuda y tose cubriéndote con la parte interna de tu brazo. Intenta no tocarte la cara, los ojos, nariz, boca. Evita estar en lugares con mucha gente, transporte público o cerca de personas que evidentemente están enfermas con un resfriado común. Desinfecta y limpia constantemente superficies de contacto como mesas, barandales, manijas, celulares, tablets o tabletas y computadoras. No uses cubreboca si no estás enfermo. Los cubrebocas que normalmente usamos no tienen un filtro adecuado, por lo que sirven de poco. Tendríamos que estar cambiándolo cada 4 o 5 horas para que estemos correctamente protegidos. Y eso solo si no se humedece o se ensucia. Los cubrebocas están indicados por la CDC únicamente para personas enfermas, para que reduzcan el riesgo de esparcir el virus
o para el personal de salud que está en contacto con enfermos. Hay algunos cubrebocas recomendados por la CDC como el N95 que son para proteger de aerosoles y tienen indicaciones específicas para el uso dentro de los hospitales. Hay toda una técnica que se debe aprender para ponerlo, quitarlo, sellarlo, almacenarlo y desecharlo. El coronavirus está envuelto en una cadena de ARN, lo que hace que sea sensible al alcohol. Es por eso que se sugiere el uso de geles antibacteriales con alcohol y alcohol para limpiar superficies de contacto. En mascotas como perros o gatos aún no hay casos reportados de la infección, aunque no se descarta la posibilidad de que pueda suceder ya que los virus mutan rápidamente y pueden contagiar a diferentes especies. Por el momento se sabe que el coronavirus no puede adaptarse a temperaturas por arriba de 27 grados centígrados, por lo que los países con climas cálidos podrían verse beneficiados. Si te estás preguntando si el coronavirus es igual que la influenza, aunque la influenza también es ocasionada por la infección de un virus y también afecta las vías respiratorias, esto se trata de un virus diferente que sigue en estudio. Es real que actualmente la influenza mata a más personas que el mismo coronavirus. La ventaja de la enfermedad por influenza es que se conoce. Hay tratamiento específico y hay una vacuna para prevenirla. Para el coronavirus solo tenemos las medidas preventivas. Y aunque se dice que pronto habrá una vacuna, falta mucho tiempo para que se pueda probar su uso. El virus oficialmente se llama SARS-CoV-2 y causa la enfermedad de COVID-19. Virus, enfermedad. Si te preguntas si el SARS-CoV-2 es un virus inventado por un laboratorio, no. Desde hace muchos años se sabe que los animales son el reservorio natural de los coronavirus y en cualquier momento pueden mutar, siendo viable que se transmitan a personas. ¿Hay o no cura? No. No hay un tratamiento específico para el coronavirus 19, pero hay tratamientos que pueden ayudar a que te mejores, controlar los síntomas y que no se complique más. Si te preguntas si te puedes infectar recibiendo un paquete que proviene de China, no. No hay riesgo de contagiarse si reciben algún paquete de Asia o de algún país donde haya casos de infección. Los virus no tienen la capacidad de vivir mucho tiempo en objetos inertes, por lo que a pesar de ser empaquetados por alguien que está infectado por el coronavirus, el microorganismo moriría en el trayecto. Y si te preguntas por qué aún no es una pandemia, primero hay que definir qué es una pandemia. Es cuando la infección se presenta en diferentes países en casos aislados. En este caso sería que haya casos de coronavirus en dos o más territorios donde no se puedan relacionar con una conexión con China. Por el momento, en la mayoría de los casos se ha rastreado la cadena de transmisión y todos los casos derivan de transmisiones por contagio con gente del país origen. Aún así, las cosas cambian cada minuto, por lo que hay que estar al pendiente de lo que decreta la OMS en estos días. Lo mejor que podemos hacer es primero mantener la calma y seguir las medidas preventivas. Lávense las manos, vacúnense y tengan